Hola, muy buenas tardes para todas. Estamos empezando transmisión. Me esperan un momentico, por favor, que estamos haciendo el enlace para Instagram también. Entonces, un momento, por favor. Hola, muy buenas tardes. Un gusto acompañarlas nuevamente en esta transmisión. Soy Claudia Liliana Patiño Pérez de la Academia de Arte y Manualidades Distriartistas en Bucaramanga. Espero que tengan muy buen sonido, muy buena imagen. ¿Me confirman, por favor? Me disculpan si voy un poquito más tarde, pero ya vamos a empezar. Estoy esperando el enlace de que ya me confirmen en Instagram. Por favor, las niñas de Instagram, me confirman si ya tienen sonido y audio. Aida, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarme desde Ibagué, ¿no? Carolina, buenas tardes desde Cúcuta. Un abracito gigante. Ayala Machuca Chanita, buenas tardes. Yayita, buenas tardes. María Montenegro, buenas tardes. Katiuska, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Mi Rinconcito Creativo, muy gentil por estar con nosotros. Juliet, gracias. María Montenegro, Lorena. Todas las niñas y todos los chicos que también nos acompañan, caballeros en la transmisión. Muchísimas gracias por acompañarnos a estos tutoriales en vivo. Espero que disfruten bastante del proceso creativo. Estamos trabajando para que pues, ustedes tengan, ojalá, la mejor señal, la mejor recepción, sonido e imagen, y pues puedan practicar bastante. Entonces, Yumi me dice que ya tienen sonido perfecto en Instagram. Entonces, vamos a empezar. Esta muestra fue dibujada en un cuaderno, en una hojita normal. Para las personas que me preguntan acerca de los papeles, acerca de dónde se pueden hacer, dónde se pueden dibujar. Entonces, para todas ustedes, que vean que con cualquier material lo podemos hacer. Yumi nos dice, estoy en Australia, muchísimas gracias por tus videos. Con todo el amor del mundo, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar acá. Y realmente me alegra que vengan a acompañarnos desde lugares tan distantes. Claudia Patricia Gómez me dice un abrazo desde Barranca Bermeja, muchas gracias. Lady nos dice que acaba de llegar de trabajar, entonces un vasito de agua, por favor, y te puedes sentar y empezar a disfrutar de este proceso. Entonces, Olvicanchi, buenas tardes. Funi, buenas tardes. Hola, Claudia Ardila desde Piedecuesta, un abracito. Bueno, muchísimas gracias por estar acompañándonos. Entonces pueden empezar, por favor, a compartir en sus muros o en los grupos de arte y manualidades que estamos empezando el tutorial. Gracias porque hemos llegado a muchas personas, he recibido mensajes muy lindos. Gracias por estar siempre tan pendientes de lo que hacemos. Tata, buenas tardes desde el Meta. Muchísimas gracias. Jimena Suárez, buenas tardes de Zipaquirá. Jugarrisi, muchísimas gracias. Cindy, regalos Macalú. Gracias a ustedes por estarnos acompañando. Estamos tratando de cuadrarles mejor la imagen para que ustedes tengan una mejor recepción. Recuerden que los videos quedan guardados en Facebook y ahí los encuentran. Están los videos que hemos hecho cada 8 días. Entonces, gracias por acompañarnos. Y vamos a empezar. Entonces, hojitas blancas, lápiz, borrador, por favor, los marcadores que tengamos. Como ven, vamos a utilizar pocos colores. Básicamente amarillo, un café claro, negro, fucsia, rosado también, si tienen rosado. Sea, dos tonalidades diferentes de fucsia y el negro. Básicamente esos son los colores con los que vamos a trabajar.
Entonces, vamos a empezar. Bueno, cuéntenme ustedes, ya algunas niñas se han presentado, me han dicho desde dónde nos acompañan. Desde Restrepo Meta, Tata me dice, señora Claudia, ¿con qué está pintada esa jirafa? Ya mismo van a aprender a pintarla. Es el proyecto que vamos a hacer ahora y espero que lo vayan haciendo al mismo tiempo. Lo pueden hacer en cualquier tipo de hoja. Ustedes saben que yo hago primero borrador en hoja normal, que es donde les explico cómo se dibujan las cosas. Es en una hojita normal, puede ser de impresión, en una hojita de resma, una de blog o en un mismo cuaderno también lo pueden hacer. Este cuaderno es un cuaderno de en el que se hacen diferentes tipos de marcadas que tenemos por aquí en la academia. Mira, son diferentes temas que hacemos por aquí en este cuaderno. Entonces, este es un dibujo que gusta bastante, un diseño que gusta bastante y es muy sencillo. He buscado cosas que de pronto sean fáciles, aunque de todas formas, por lo menos en el proyecto que vamos a hacer en el otro tutorial, en el siguiente a este, en el de las 5, 5 y media de la tarde, es un poco más complejo, ¿no? Entonces, para que tengan en cuenta. Pueden utilizar los marcadores de sus hijos, los marcadores que ustedes tengan. Entonces, necesitamos resaltadores también. Entonces vamos a empezar a trabajar. Voy a correr un poquitico el diseño hacia arriba. Yo tengo unos tarritos donde guardo mis pinceles, mis marcadores, perdón. El de los pinceles es otro. Y la voy a poner acá un poquito más arriba para poder que ustedes vean lo que voy a empezar a trabajar. No sé si ahí me pueden ver. Me confirman por favor si ahí es visible para ustedes en ese espacio. Niñas, me confirman, porfa. Carolina Munevar desde Florida, muchísimas gracias. Lady Tatiana Fajardo, gracias. Shirley Andrea, qué plumones, ya los voy a mostrar. Yomari, buenas tardes. Paula Andrea, buenas tardes desde Campo Hermoso. Uy, qué rico tenerla por acá, Paola. Carmen, hola, gracias. Faisuri Valencia desde La Unión Valle, gracias por acompañarnos. Juliet de Cali, me encanta que me digan de dónde nos acompañan. Yomari desde El Espinal. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Ahí pueden seguir escribiéndome desde dónde nos acompañan. Les agradezco enormemente sus corazones, esos deditos arriba, el que compartan todo lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a empezar. Entonces, en una hojita normal voy a hacer el diseño para que ustedes sepan qué es lo primero y cuál es el orden en que vamos a trabajar. Entonces, yo poco a poco les voy contestando. Katy desde Ecuador, gracias por acompañarnos. Pao Marín desde España. Carolina me dice, solo se ve el letrero. Sí, porque es que vamos a empezar a hacer el dibujo. Jennifer me dice, muy bonito, gracias. Muy bien. Hola, profe, me dice Lina. Dayana desde Bolivia, buenas tardes. Aida, perfecto. Entonces, vamos a empezar. Ahí poco a poco las voy saludando a medida que voy leyendo y pues igual estoy escribiendo y leyendo. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a trabajar una línea larga con un poquito de curva. Bueno, aquí me quedó más subidita de un lado que del otro. Después, igual ustedes si quieren la pueden corregir para que les quede mejor. Entonces, que tenga la misma altura. Ahí quedó mejor. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer para pintar esta jirafa. Luego, se van a venir y van a pintar la parte superior. En este caso la estoy haciendo un poco más chiquis. Acá. ¿Sí? Y después de esto, lo que ustedes van a hacer es ubicar este otro curvita, línea curva, acá adentro, que es como la trompita. ¿Sí? Eso es súper sencillo. ¿Qué hacemos luego? Vamos a trabajar en esta parte. Vamos a trabajar acá y vamos a hacer primero unas antenitas que son dos líneas que van en paralelo y la voy a hacer a los dos laditos más o menos a la misma distancia.
Y después de tener esas dos líneas, voy a ver el marca todo. A ver, listo. Ya tengo las dos líneas en paralelo y luego le hago una línea curva que sube, una línea curva que sube. Luego otra curvita en la parte superior, igual acá. Línea que sube, línea que sube y una línea curva en la parte superior. Hasta ahí vamos entendiendo. Marildes dice, acaba de entrar, claro que sí, bienvenida. Lady, desde Restrepo Valle, gracias por acompañarnos. Aida, gracias por esos matachitos y esos corazoncitos. Muy amable. Alexandra, desde Bogotá, gracias por acompañarnos. Diana, nos acompaña desde Bucaramanga, nuestra ciudad bonita. Nosotros también estamos en Bucaramanga. Cristina, desde Puebla, en México, un abrazo gigante. Gracias por sus mensajes. Lina de Espinal. Gracias a ustedes por acompañarnos. Entonces, vamos a seguir con la parte del dibujo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que ya tengo lista la parte de las antenitas y falta hacerles la división de acá. Ustedes la pueden dejar más grande o más chica, dependiendo cómo la quieran hacer. Y acá empezaríamos por hacer las orejitas. Entonces, estas se las voy a hacer un poco más en punta que esas, porque estaban más redondas. Y adentro le voy a hacer esta forma. ¿Sí? Entonces, de igual forma, hago acá. Y le hago esta otra. Si necesito el marcador. Y el Sharpie. El doble punto. Qué pena. Entonces, ¿qué voy a trabajar ahora? Ya tengo dibujado lo que es el planteamiento principal de la jirafa. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir poniéndolas en este mismo orden. A ver, miremos. Isabela me dice que estudió acá hace mucho tiempo. No sé si será una niña rubiecita ella. Yo me imagino que sí, debe ser una niña rubiecita ella. Espero que pueda continuar y retomar las clases. María Fernanda nos acompaña desde Popayán, Jamie desde Santa Marta, Paula desde Medellín, Alejita desde Bogotá, Jenny desde Sahagún, Córdoba, Joana Fuentes, un abrazo también. La reina Jessie nos saluda desde Barranca Bermeja. Muchísimas gracias. Karen Love nos da saludos desde Tuluá, Expresa BTL nos saluda desde Bogotá, 14 en Palazzo nos saluda desde Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos y por decirnos desde qué lugar nos acompañan. Entonces, bueno, vamos a continuar. ¿Qué voy a hacer en la parte inferior? Voy a hacer una línea de la misma forma que hice la anterior. ¿Sí? El ancho, pues aquí va a quedar más delgada, pero en la tarjeta que voy a hacer va a quedar más ancha. Acá puedo hacerlo de dos formas. Voy a hacerla diferente a como está en la muestra. La voy a hacer un poco más chica. Y le voy a redondear las puntas. ¿Sí? Eso para que ustedes vean que ustedes también pueden crear a partir de una idea que hayan aprendido. Aquí voy a hacerle un doblez, o sea, una línea que entra y bajo. Igual voy a hacer acá, una línea que entra y bajo. Luego, ¿qué hago? Voy a sacar una línea recta, le hago como una M y me regreso. Igual acá, una línea recta, una M y regreso. Esta me quedó un poco angosta, la voy a corregir. Exactamente, sí, debe quedar muy similar a la de abajo. Y acá nos queda el espacio para poder escribir el texto. ¿Qué vamos a hacer en la parte inferior? En la parte inferior se hacen dos líneas rectas que están en paralela y de esta forma nos queda la jirafita escondida detrás del texto que vamos a escribir. Entonces, ahora lo vamos a hacer
en la hoja. Entonces, para las personas que recién se unen a nuestra transmisión, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Gracias por todos esos corazones lindos. Gracias por esos mensajes. Y a propósito de los mensajes, tengo algo para decirles a ustedes. Realmente a veces voy a ir dibujando y les voy a ir hablando. A veces a ustedes les sucede que de pronto tienen afán o que se les olvidan ciertas cosas, pero hay cosas que, como decía mi abuela, hay cosas con las que no se puede hacer diferencias ni pelear. He visto con tristeza que a veces al escribir, muchas veces no dicen ni buenas tardes ni buenos días cuando me escriben para pedirme información. Cuando les respondo, tampoco me contestan absolutamente nada. Entonces, así como yo me tomo el tiempo con todo el cariño del mundo en responderles, en escribirles, también les agradezco un buenos días, por favor, un gracias, no nos quita nada y sí realmente hace que uno se sienta mejor al darles la atención y el servicio. ¿Por qué digo esto? Porque son muchas las personas que me escriben, cantidad de personas las que me escriben, pero muy pocas las que piden el favor, las que dicen buenas tardes o las que dicen gracias. No porque uno necesite que le rindan pleitesía, ni mucho menos. Pero sí son cositas que son importantes y que son agradables. Creo que eso a todos en la casa nos enseñaron a decir buenos días o hasta luego o gracias. Entonces, es algo que quería decirles porque incluso hay personas que han sido un poco fuertes, casi que rayando en lo groseras al escribir. Entonces, les agradezco que tengan un poquito de paciencia. Sé que todos quieren estar de primero y ser atendidos de primero, pero pues nosotros vamos respondiendo los mensajes en el orden de llegada y realmente lo hacemos con todo el amor del mundo. Contestamos con mucho amor para ustedes y a veces tristemente no recibimos ni voy a mirar la información o gracias, no, absolutamente nada. La miran y no responden nada. Entonces les agradezco que así como nosotros con todo el amor del mundo le enviamos la información, también ustedes, por favor, respondan a nuestros mensajes. No es un tirón de orejas, pero sí necesitaba decirlo porque es de verdad, hay personas que de pronto se les va la mano en ser duras al escribir. Y yo pues la verdad que trato de ser muy correcta y muy amable con ustedes. Entonces, lo mínimo que espero es el mismo trato. Entonces, bueno, acá ya he hecho el planteamiento del dibujo. No sé si ustedes piensan igual que yo o estoy pensando diferente. Buenas tardes a las niñas que recién se inician en la transmisión. Diana Henao, gracias por seguirnos. Una fiel seguidora, sí señora, una distri seguidora nueva, que es pues ni nueva porque ya nos acompaña hace rato, de Santander de Quilichao en el Cauca. Entonces, a ustedes muchísimas gracias, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Entonces, teniendo ya el diseño, voy a irme a los marcadores. ¿Qué voy a usar? En este caso, voy a trabajar un marcador que es, puedo utilizar este, que es un Twins Lines, que es este. O puedo utilizar un marcador un poco más larga la punta, que sería este otro, también nos sirve. Cualquiera de los dos son buenos. ¿Sí? Miren, este sería el otro. Gracias a las niñas que recién se unen a la transmisión. Estamos pintando en la tarde de hoy una jirafa. Y acá voy a hacerle la parte del cabello. ¿La puedo hacer ahora o se la puedo hacer después? La voy a hacer de último. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar. No tengo delineado, solamente voy a maquillar. Me voy a hacer lápiz. Delineo la parte externa de la trompita. Delineo contra la parte donde va a estar el letrero. Y empiezo a rellenar. Hago líneas parejas, totalmente derechitas, en un solo sentido. Yo no hago para adelante y para atrás, sino en un solo sentido. Y las voy llevando. En toda la parte de la cabecita vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, delineo otra parte y delineo arriba otra parte.
Busco delinear hasta donde voy a trabajar. No delineo más allá para que no se seque tanto y cuando yo vaya a tocar el marcador nuevamente no se me afecte la punta del marcador. Bueno, aquí voy a bajar y aquí también voy a bajar la línea. Me quedo un poquito por dentro, entonces la voy a pasar un poquito nuevamente. Y cierro acá. Todo el proceso, independientemente de la forma del objeto que estamos pintando, lo estoy maquillando con el marcador totalmente vertical. Entonces lo voy llevando, ¿sí? Y voy a maquillar de una vez las orejitas. Dejando el espacio pequeñito que hicimos en el interior y voy a hacerlo en el siguiente lado y acá en esta parte lo mismo. ¿Sí? De esta forma ya tenemos gran parte. Qué lindo están esos corazones, muchísimas gracias. Veo que se quedaron muditas, por favor. ¿De dónde nos acompañan las personas que recién se unen en la transmisión? Buenas tardes. Y voy a continuar maquillando mientras que ustedes escriben. Siempre delineo. Hago el delineado, perdón. Y relleno. Hago el contorno. Y después relleno. Siempre en una sola dirección. Es hasta ahora, vamos con el amarillo. Como estoy trabajando con este color, entonces de la misma forma voy a trabajar en la parte del cuello, que también es amarillo. Entonces aplico de una vez todo lo que es color amarillo. Hago el delineado. Hago delineado en la parte inferior. Aquí voy a arreglar la línea. Y empiezo hacer el relleno. Al delinear, pues ya sé que la parte que estoy maquillando es solamente la parte blanca. No estoy trabajando en la parte de color. Perdón, en la parte de fuera de la línea. ¿Sí? Voy a dejar secar esto un momento. Voy a arreglar el trazo de la cenefa que lleva en la boquita para no dejarla larga, sino hacerla como acabé de mostrarles la que hicimos a lápiz. Recuerden que todos los tutoriales quedan guardados en nuestra página de Facebook. Somos Distri Artistas, una academia de arte y manualidades en la ciudad de Bucaramanga. Y ahí nos pueden encontrar. En todas las redes sociales somos Distri Artistas. Entonces, he redondeado las puntas de la tirita del mensaje de la cenefa. He hecho un poquito para adentro, pues acá no quiero pegarme con la jirafa. Acá puede quedar un poquito más larga porque me quedó más corridita este lado. Y luego salgo. Aquí tengo oportunidad de hacerla un poquito más ancha. Me regreso acá. Y luego hago exactamente igual acá. Salgo, dejo larguita, bajo, abro nuevamente como si fuera una M y me vengo hacia este lado, ¿sí? Reviso que me han quedado más o menos iguales, este me quedó más angosto, vamos a corregirlo. No les dé perecita borrar, si hay que borrar y corregir, borramos y corregimos porque la idea siempre es que nos quede bien elaborado el trazo. Entonces a veces no nos queda como queremos, entonces lo corregimos. ¿Listo? Entonces de esta forma ya tenemos la jirafa. Hola Joana, nos saluda desde Medellín, muchísimas gracias. Joana Vázquez, Edilei desde Cali, gracias por acompañarnos. Mayito Barrera Matajira desde Cúcuta, ese apellido Matajira me hace acordar de unas personas que vivían en el Mutis por la calle 63. Aquí en Bucaramanga. Carla, saludos desde Nicaragua, un abrazo también. Juan Carlos Rodríguez, gracias por acompañarnos. Es Leilisbeth desde La Fortuna en Santander, gracias por acompañarnos. Eliana desde Barranca Bermeja.
Ingrid Solís desde Popayán, Ivonne desde Tunja, Silvia, perdón, discúlpeme un momento, está llamando Hilda a Julio. Yami, gracias por esos mensajitos. Jamie, Tatiana desde Girón, Claudia Ramírez desde Circasia en el Quindío, en Montaño Joanita desde Puerto Gaitán. Mireida me pregunta, ¿qué tipo de lápiz uso? Es un lápiz normal, en este caso estoy trabajando un HB. Lo que pasa es que, pues para las personas que no saben, yo dibujo, yo soy artista, estudio dibujo también y dicto clases de dibujo, pintura y óleo desde hace 28 años. Entonces mis lápices todos son lápices de dibujante, con la punta muy larga. Es por eso que ustedes lo ven diferente. Joana desde Ibagué, Isabela me dice que no, que hace muchos años, como 10 años. Conozco también, recuerdo una niña de los patines, a Isabela, no sé si será la misma, que competía. Igual, al mirarla, la conozco. Aida, es una cuestión de modales y respeto por la otra persona. Nada nos cuesta, pero ella habla mucho de uno. Sí, realmente es cierto. Hay personas que a veces se les olvida, estamos detrás de un celular y a veces se olvida que debe haber respeto hacia la otra persona, que nos están brindando un servicio con todo el cariño y que como tal pedimos el favor. No nos gustaría que llegara alguien a la casa de nosotros, entrara, encontrara la puerta abierta, porque pues, las redes sociales están abiertas. Es muy similar a que tuviéramos las puertas de nuestra casa abierta y alguien entrara y pasara para la cocina y dijera, muestra el almuerzo. No, así no se hace. Entonces sí tienen razón. Sacha, buenas tardes, muchísimas gracias. Andrea me dice, hoy por primera vez te veo, me encanta lo que haces, quiero aprender, un saludito desde el Líbano, Tolima. Gracias por acompañarnos, todos los sábados hacemos transmisión, aunque ayer también hicimos, ¿no? Ayer les enseñé un proyecto muy hermoso, que se lo voy a mostrar mientras que leo los mensajes, que fue este. Ya está el video en Facebook. La reina Jessie, totalmente profe, estoy de acuerdo, sí, claro. Juan Carlos, muchas gracias por sus enseñanzas. Marjoli, buenas tardes. Bela, buenas tardes. Joanita, Yasmín, buenas tardes. Ener, buenas tardes. Silvia desde Barranca, gracias. Buenas tardes. Mi rinconcito creativo, totalmente de acuerdo, profe. Se antepone un por favor seguido de un gracias. Triste que haya tanta gente maleducada y si uno les dice, termina uno siendo grosero. Sí, desafortunadamente. Silvia desde Barranca, Cúcuta, Lizeth. Claudia, buenas tardes. Carolina, buenas tardes. Jamie Duarte desde Ocaña. Joana desde Ocaña, Vela desde Florida, Valle del Cauca, Yesenia, buenas tardes desde Valledupar, Sacha Popayán, Mireida desde Valledupar, Rosita desde Colombia, Yuli desde, hola profe, hola Yuli, gracias igualmente, bendiciones, gracias Rosita desde el Eje Cafetero, gracias. Silvia, gracias por estar con nosotros. A todas las personas, gracias por unirse. Realmente es muy grato contar con ustedes. Vivian desde Palmira, Marjoli, Barrio San Alonso, Bucaramanga. Estamos muy cerca, somos vecinas. Caterín, hola, qué lindo. Gracias. Desde Lebrija nos saluda Carolina. Gracias. Tina desde El Cesar. Karina, me encanta tu trabajo. Desde La Paz, Bolivia, un abrazo también. Yanine desde Perú, gracias. Espero que puedas aprender. Ya tuvimos una alumna virtual de Perú para el taller intensivo de Letra Timoteo. Entonces, espero que puedan participar, seguir participando de estos talleres que estamos dictando virtuales. Recuerden que Letra Timoteo es como lo que vamos a trabajar el día de hoy, que es como esto o como esto. ¿Sí? Mayra, desde Girón, gracias por acompañarnos. Aida dice que la hice reír. Bueno, me alegra que al menos la haya alegrado la tarde. Entonces vamos a continuar. Bueno, aquí les dejo para que puedan verlo. Está en el Facebook. En el Facebook está entre nuestros videos para que ustedes lo puedan buscar. Este fue el que hicimos en la tarde de ayer, que fue un regalito, un bonus, porque normalmente los viernes no hacemos tutorial. Gracias, Julie. Me alegra que le guste. Beatriz, saludos desde México. Igualmente, un saludo a México. Dulce María de Guatemala, gracias por acompañarnos. Saludos a todos. Nata me acompaña desde Florida Blanca. Gracias, Nata Serrano. Sammy, gracias. Adoro lo que haces. Gracias, Nata. Muy gentil.
Vela, muchas ganas de aprender de este profe. A ustedes, ojalá que puedan captar lo más que puedan. Yo estoy enseñando con mucho amor para ustedes. Gracias, Joana. Claudia desde Piedecuesta. Victoria desde Perú. Adriana, hola nuevamente por acá. Gracias. Magnolia, bendiciones desde Bogotá. Igualmente, Magnolia, un abrazo gigante. Angie, hermoso trabajo. Bueno, vamos a continuar. Sai desde Cali, gracias. Soy nueva. Todas bienvenidas. Carolina desde el Putumayo en Puerto Asís, gracias. Qué alegría llegar tan lejos. Alejita, buenas tardes. Yo he intentado y no me da. Me encanta el arte y más las decoraciones, pero al parecer no nací para esto. Muy linda profesión. A su comentario puedo decirles algo mientras que voy trabajando. Primero voy a decir qué voy a usar y ustedes me van a escuchar lo que les voy a decir referente a esto que me dice esta niña que no se le da. Es importante la actitud. Si les gusta, si les llama la atención, ya está ganado un 70%. El resto es seguir las indicaciones del tallerista, hacer el paso a paso para poder realizar el proceso y que nos quede de la mejor forma posible. Acá estoy utilizando un resaltador. En este caso es Edin, un Edin punta angular. ¿Sí? Y con él vamos a hacer unas líneas dentro de esa cenefa. Marjorie me dice que siempre ha querido aprender este arte. Las que quieren aprender no necesariamente tienen que ser de Bucaramanga o de Colombia. Tengo alumnas que han tomado el taller desde fuera del país, el taller intensivo de Letra Timoteo. Espero que puedan participar. Las que les interese, con mucho gusto les envío la información. Paula y Salomé desde Cali. Qué rico, mientras que hacen tareas. Gracias. Sildri desde Villavicencio. Gracias. André Matail, gracias. Jacqueline desde Pereira. Katy desde Ecuador. Daniela, desde el Perú, nuevamente, gracias. Sai, sí, qué pena, Sai. Me dice que continúe con el diseño, sí, pero debo también saludar porque estoy hablando precisamente de eso, del respeto hacia las personas que le escriben a uno o que le envían mensajes, entonces hay que responder. Voy a dejar un espacio y acá vuelvo y hago otra línea. Ahí vamos poco a poco, les voy explicando y voy respondiendo todos sus mensajitos. Sí, es importante responderles porque a veces encuentro que me han escrito y no he visto los mensajes, entonces trato de ir escribiendo y de irles respondiendo. Yo no creo que tengan afán, vamos poco a poco. De igual forma, las personas que están con afán pueden encontrarlo el video guardado después en nuestro perfil de Facebook para que lo puedan repetir y puedan ver el paso a paso. Entonces, estoy haciendo las líneas, no van totalmente derechas. Ellas llevan una ligera curva, las de la derecha tienen una ligera inclinación hacia la derecha y las de la izquierda una ligera inclinación hacia la izquierda. Marjorie, me alegra que te puedas apuntar. Alejita también, espero que puedan tomar el taller. Tomás Desayunos, buenas tardes desde Palmira Valle, gracias. Alejita desde Taume, uy, estamos un poquito lejos, un abrazo también. Silvia. Hola, profe, ¿me interesa el curso? Claro que sí, con mucho gusto. Es un curso intensivo virtual de una clase de 3 horas. Si están en Colombia, se les envía un kit de materiales que incluye un libro guía del diseño de la letra. Si están fuera de Colombia, se les entrega el PDF y el pago se hace para las niñas de fuera de Colombia por PayPal y para las niñas que están en Colombia por Nequi o por DaviPlata. Por cualquiera de ellas se puede hacer el pago. Entonces, aquí ya hice las líneas y voy a hacer lo mismo en la parte de afuera. Entonces, aquí voy a utilizar invertida la punta del marcador para poder seguir con darle continuidad a estas líneas, ¿no? Acá y acá dejo el espacio para que se vea que sigue el proceso, ¿no? De esta forma. Deben tener cuidado porque pues este es un poco más ancho y aquí ya empieza a reducirse el espacio. ¿Sí? Entonces lo voy haciendo. Julie les comenta, es buenísimo el taller de letra, Timoteo, se los recomiendo a todos. Ella ya lo hizo y está muy motivada en seguir aprendiendo para poder convertirlo en un emprendimiento. Julie es una de las niñas que tomó el taller que días con la niña del Perú, con Blanca. Y realmente hicieron unas cosas muy interesantes. Gracias, Julie, por referenciar nuestra labor, nuestro trabajo. Me alegra que le haya gustado y que pues quiera emprender a partir de ello. Esa es la finalidad, que puedan aprender y aprender bien.
Ana, saludos desde Lima, muchísimas gracias. Valentina, ya les envío la información, por favor, por mensaje interno. Patricia Muñoz, Patricia, la niña de los globos, yo creo que sí. Profe, ya le envío la información, Patri. Marlides, desde CRT, gracias. Le interesa el kit, con mucho gusto. Valentina, igual, que les interesa el kit. Alejita me dice, ¿algún día específico? No, les voy a explicar la metodología mientras termino esta parte. La metodología consiste en que ustedes hacen el pago y yo les hago el envío del kit de materiales si están acá en Colombia. Y cuando ustedes reciben ese kit que está incluido dentro del valor del taller, ustedes me escriben, me dicen, Clau, yo ya tengo aquí el kit de materiales, ya me llegó el kit de materiales. Entonces, confirmado ya, entonces podemos mirar qué fecha hay disponible para el taller. Entonces me dicen, a mí me sirve en la mañana. Entonces yo le digo, bueno, listo, hay disponible, por ejemplo, martes, jueves y sábado en la mañana. Entonces ustedes me confirman para cuál de esos días y ese día toman el taller. En el caso de los talleres míos, son talleres muy pequeños. Yo manejo, ojalá preferiblemente, menos de 5 personas en clase para que pues realmente aprendan y aprendan bien, ¿no? Entonces, el proceso se va guiando letra a letra, todo el proceso despacio para que puedan aprender bien. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ya tengo dibujada la parte de la cenefa y voy a continuar trabajando la parte de lo que es la trompita. Entonces, voy a buscar un color piel. Jennifer, buena tarde en Pasto. Marixa me dice que le encanta aprender más desde Villavicencio. Un abrazo gigante. Mireida, le regalo la información del taller de letra Timoteo. Sí, por favor. Sí, puede participar su hija que tiene 11 años porque yo tengo niños desde los 7 años en adelante en este taller. Paula, qué bonito lo que dice. Lo importante es la actitud y las ganas. Sí, realmente es importantísimo. Me pregunta que cómo se hace la bandera Isabela. ¿La bandera? La cenefa. Sí, en esa estoy dibujándola. Ya les voy a explicar. Yamile, que le interesa el kit y las clases. Igual Cindy. Entonces les agradezco a todas las personas. Como estoy pintando y hablando con ustedes, dibujando, estamos haciendo transmisión en directo para Instagram y para Facebook. El video, como les digo, queda guardado en Facebook. Pero yo esto les puedo responder con muchísimo gusto. Ustedes, la mayoría, tienen cómo enviar el mensaje tanto por Facebook como por mensaje interno o por WhatsApp. Miren, este es mi número de WhatsApp para las niñas que me quieran escribir. Aquí lo copié. A ver, para que salga por las dos partes. Tómenle el pantallazo, por favor. Recuerden, es un día de clase donde lo especial que vamos a hacer es aprender realmente a hacer el abecedario Timoteo. Cómo se coge el marcador, qué puntas de marcador utilizar, cómo se desliza la mano, la presión de la mano, las diferentes formas de bordear, el concepto de luz y sombra, pero que realmente ustedes lo comprendan, ¿no? Porque ustedes normalmente copian los diseños que ven, pero si están con errores, ustedes no saben que tienen errores y siguen replicando los errores. Entonces, es que ustedes realmente aprendan y aprendan bien. Entonces, les agradezco que me escriban y con muchísimo gusto yo les envío la información ahora, tan pronto termine el en vivo, porque recuerden que yo descanso media horita después de que terminamos y vuelvo y empiezo otro en vivo con ustedes, igual en directo, por ambas partes. El sábado son dos tutoriales que les estoy enseñando. Bueno, chicas, continuamos. Entonces, voy a irme con este color, es un bicolor de Norma, es jumbo, es grande, su punta es cónica, ustedes la van a ver. Su punta es cónica y con él vamos a trabajar. Recuerden a las niñas interesadas en el taller intensivo virtual de Letra Timoteo que los pagos los pueden hacer por Nequi o por DaviPlata para que no tengan que salir de su casa. Esos pagos se pueden hacer desde el celular. Bueno, entonces voy a maquillar la parte de la trompita. Hago el delineado completo. El color piel depende mucho de la marca, lo intenso o lo claro que pueda ser el color, ¿sí?
Yo normalmente trabajo estos de Norma o trabajo también los de Faber-Castell. Me gustan bastante. El color es bien bonito. También vamos a tener un taller de marcado en vidrio. Cómo escarchar en vidrio, cómo escribir en vidrio. ¿Sí? Entonces, para que ustedes también lo puedan hacer. Ruth, un abrazo gigante. Nuestra querida y fiel seguidora Ruth, que ha sido también alumna nuestra hace un par de años y nos sigue continuamente en las redes sociales y comparte nuestra labor. Un abrazo gigante. Lucero, desde México, gracias por acompañarnos. Gift Surprise, gracias por unirse a la transmisión. Me alegra que estén muy juiciosas siguiendo la transmisión. Bueno, vamos a continuar. Ya he colocado el piel, es la única parte que lleva piel. Y nos vamos a trabajar los diferentes tonos de rosado que les mencionaba anteriormente. Entonces voy a utilizar un bicolor. Este caso es un bicolor tamaño normal. El otro que les mostré era tamaño jumbo. ¿Sí? Entonces con este bicolor voy a trabajar la parte de lo que es las orejitas. Entonces hago el delineado y relleno. Trato de que el punto de depósito de la tinta del marcador me quede en un solo lugar y igual hago en esta parte. Maquillo y luego hago el arrastre de los puntos hacia un solo lugar. ¿Sí? Entonces, en el diseño original no tenía rubor, acá le voy a poner el rubor, se lo voy a poner un poquito grande con este mismo marcador. Entonces, voy a hacerle acá un circulito y voy a rellenar con el color rosado. Se va a ver un poco de rosa naranjoso porque debajo pues tenemos un color amarillo. Entonces la base siempre me va a influir un poquito. Coloco el semicírculo, no es un círculo completo, es la mitad de un círculo, que sería como los cacheticos de la jirafa. Busco que me quede fuertecito, que no me quede tan clarito. Y vuelvo acá. Agrandarle acá un poquitico porque me quedó más grandecito este que el otro. Entonces, de esta forma nos queda el rubor. Stephanie, gracias por unirse. Sí, qué rico tener a las niñas, así sean nuevas. Muy bien. Margot me pregunta por la banderita. ¿Cuál banderita? ¿Cuál banderita, por favor? ¿Me respondes? Bienvenidas todas las personas que recién se unen a la transmisión. No sé si la banderita se refieren a esto. Si es así, voy a explicarles para las niñas que me preguntan. Entonces, voy a poner esto por acá un segundito. Y mientras que esto está acá, voy a enseñarles a hacer el trazo. ¿En qué consiste? Hago una línea un poquito curva y dejo un espacio. El espacio depende de qué tan grande es el mensaje que voy a hacer, ¿no? Aquí yo lo podría dejar más ancho, miren. ¿Sí? Busco que esto sea paralelo, es decir, que sea más o menos igual de ancho. Luego, aquí le hice una redondez, igual acá, le hice una redondez, es decir, que no termina en ángulo recto, sino que hay curva en las cuatro esquinas. Y luego hice el ancho hacia adentro. Eso implica qué tanto está doblada la cinta. Luego saqué una línea hacia arriba, siguiendo la misma dirección de esta línea. Y corrí esta también hacia arriba. Igual acá. Esta hacia arriba. Esta un poquito más hacia arriba también. Y luego, como una M o como una V. Una M o una V, como ustedes lo quieran ver. Igual acá. Uy, me quedo cortita. Esa es la cenefa o la randa sobre la que vamos a escribir. ¿Sí? Entonces, voy a seguirles pintando. Gracias, Mari, muy gentil.
A las niñas que me preguntan por el kit, como les digo, ahora que terminemos la transmisión, pues por lo que estamos haciendo la transmisión en vivo, ¿no? Gracias por esos corazoncitos, niñas. Espero que hayan podido o que estén compartiendo. Ustedes están en muchos grupos de arte y manualidades. Les agradecemos, nos compartan este video en esas redes sociales para llegar a más personas y que pues puedan disfrutar también de ese proceso creativo que ustedes están disfrutando en la tarde de hoy. Vamos a continuar acá. ¿Qué vamos a hacer en la parte de arriba? Voy a trabajar con resaltador. En este caso es un resaltador. Me pregunta Margot que qué está bajo la boquita. Hasta ahora no le hemos hecho la boquita. Sí, es esto de una cenefa que es donde vamos a escribir. Entonces, vamos a continuar. Gracias por esas manitas arriba y por esos corazones. Esas son la energía que nos alegra a nosotros la tarde, porque sabemos que están disfrutando del proceso. Entonces, con el resaltador voy a colocar la puntita de arriba de las antenitas que tiene la jirafa. ¿Tienen buena señal hoy, niñas? ¿Cómo está la señal? Bueno, si ven, ustedes notan que se ven dos tonos diferentes. Me dice Emiroski de la Cerda, dice, hola, tienes unas manos mágicas, me gusta mucho lo que haces. Amén, muchísimas gracias. Qué rico que disfruten de lo que con amor les hacemos a ustedes. Marlides, gracias. Liz, también un saludo para México y dice, saludos desde Mexicali, perdón, no es México, es Mexicali, Baja California. Un abrazo gigante. Las niñas de Instagram, ¿cómo van? Miren la diferencia entre este color y el de las orejitas. ¿Sí lo pueden ver, niñas, en Instagram? Y ahora para las niñas acá en Facebook, la diferencia entre este color y este color. ¿Sí lo pueden ver? Bueno, me alegra. Espero que sigan compartiendo, por favor, el video. Gracias a todas las personas que se unen por acompañarnos. Marjoli me dice que está en el barrio San Alonso en Bucaramanga y que la señal está bien. Gracias, cuasi vecina. Yo estoy en Antonia Santos. Ani nos dice que muchas gracias. Gracias por los corazoncitos. Y gracias a todas las personas que han compartido en los grupos de manualidades. Uy, perdón. Estos tutoriales y han compartido la información. Entonces ya tenemos lo que es la base del diseño y vamos a pasar a hacer las manchitas. Pueden utilizar un marcador café. Aquí tengo dos. Gracias, Julie, me dice que está muy bien la transmisión. Chris nos dice un saludo desde Chía, gracias. Bueno, aquí les voy a mostrar dos colores diferentes. Jessica, un saludo desde Cúcuta, gracias. Igualmente un saludo desde Bucaramanga, nuestra Academia de Distri Artistas. ¿Sí ven los dos tonos diferentes de café? Ya los voy a ensayar en una hoja para que ustedes lo vean. Entonces, café. Este sería un tono café. Bueno, este, espéreme que este está como acabadito. Espéreme, busco el otro. Se nota que trabajamos manualidades. Entonces, mire, este sería un tono del café. Y este sería el otro. A mí me gusta más este color como café amarillento. Pero ustedes pueden usar el que tengan en sus hogares. Entonces, vamos a trabajar con este Twin Lines, que es el que les va a acompañar. Gracias, Vero, me alegra que les guste. Igual, Nata Serrano, gracias por esa carita feliz, por esos corazoncitos. Liz, bendiciones, y me encanta tu trabajo. Soy de México. ¡Wow! Liz, un abrazo gigante para México. Gracias. Joana, gracias. Joana me dice, pero a usted no se le ve estado como a mí. ¿Cómo así? No entiendo. Aida, súper lindo, gracias. Dice que disfruta cada momento de aprendizaje. Muchísimas gracias por ese talento y por ese amor con el que lo hace, profe. Es algo que me encanta, que como dicen, sale del corazón, porque toda mi vida he trabajado en dibujo, pintura. Tengo 28 años de enseñar, de ser tallerista. Ya vieron que Isabel hace un rato se comentó y me dijo que había sido alumna mía hace 10 años, imagínense. O sea, las canitas que tengo no son pintadas. Cecilia dice que gracias, qué hermoso trabajo. Coti, desde la Cruz Nariño, gracias. Oriana, desde Perú, un abrazo gigante. Gracias por esos corazones y esos deditos arriba.
Paola Andrea me dice que está trabajando a la par, pero que con los marcadores que tiene. Claro, esa es la idea. Lo que yo les decía hace un momento, no necesitan tener materiales especiales. Andrea me dice que está acompañando desde los patios. Katiuska me dice que está quedando muy bien. Bendiciones. Delmis desde Barranquilla, gracias. Aruk desde México. ¿Desde qué lugar de México, Aruk? Gracias por acompañarnos. Liliana desde Villavicencio, gracias. Gracias a todas las niñas que nos envían mensajes y saludos. Realmente es muy grato saber que están ahí y que nos apoyan. No solamente con sus lindos mensajes, sino que también comparten la información de nuestros tutoriales. He visto niñas que realmente han compartido a veces hasta en 10 y 15 grupos la información. Gracias, de verdad. Porque ustedes vieron en la vez pasada, la semana pasada, entraron varias señoras y una de ellas mencionó que había orado mucho a Dios pidiendo que le pusiera una señal de algo que pudiera hacer para sobrellevar la pandemia. Ustedes saben que no todo el mundo asimila las cosas de la misma forma. Y decía que los había encontrado y que estaba feliz y dichosa porque había encontrado un motivo. Entonces, es algo muy bonito. Bueno, estoy empezando a hacer las manchitas. Las podemos hacer en diferente tamaño. No todas tienen que ser pequeñas. Mire, aquí he hecho una un poco más grande. Igual acá. Puedo irme con una mancha bastante más grande. Y la voy llevando acá. Diferentes tamaños, diferentes formas. Desde Distrito Capital me dice que está Aruk. Gracias por acompañarnos desde México. Algún día la visitaré. Eliana me dice, es mi primera vez, espero aprender muchas cosas. Gracias, con muchísimo gusto, Eliana Pulgarín. Pulgarín suena como de Antioquia. Kendi, muy lindo, gracias. Lady dice, si no tengo marcadores, ¿se puede rellenarlo con colores, profe? Sí, claro, puede hacerlo con colores, lápices de colores. Incluso, de pronto en un tutorial hacemos un trabajo con colores para que vean que es muy fácil. Claudia nos dice en Instagram que no soy buena para el dibujo, pero hago el intento. Esa es la actitud, hacer el intento. No importa que nos tenga que volver a hacerlo y a corregir. Esa es la intención, hacer el intento, corregir y volver a hacer. Así se aprende. Diana, qué hermosura, gracias, muy gentil. Marlides, me recomienda marcadores, con mucho gusto. Nosotros tenemos unos kits de marcadores que vienen de diferentes presupuestos, desde 31 mil pesos en adelante, y vienen con materiales surtidos para que ustedes puedan adquirirlos. Eliana me dice que es de Copacabana, Antioquia, ¿ven? Estaba muy cerquita, ¿sí ven? Yo en alguna oportunidad viví en Cisneros, Antioquia. Es una tierra muy linda, por eso amo tanto Antioquia. Conozco mucho, incluso conozco Copacabana. Marlides me dice la recomendación de marcadores, sí señora. Coti, sí, no todos tienen los marcadores, con muchísimo gusto. Gracias, muy amables. Jorleana, Serlín, desde Córdoba, Veracruz, gracias. Igual para las niñas de Instagram. Entonces vamos a seguir haciendo las manchitas. Muchas gracias, Lady. Xiomara, ¿ustedes dictan clases? Claro, nosotros somos una academia de arte y manualidades en Bucaramanga. Y ahora tenemos el taller virtual intensivo de letra Timoteo, que es la letra que vamos a usar en esta tarjeta. Mónica nos dice que muy hermoso, gracias. Gracias. En este momento tenemos 710, 720 personas conectadas. Muchísimas, muchísimas gracias. Espero que sigamos subiendo, poder llegar a más personas, que más personas se unan a estas transmisiones. Les agradezco a todas ustedes que por favor compartan en sus muros, en sus Facebook y en los grupos en los que están lo que estamos haciendo en este momento para llegar a más personas. Gracias desde Barranquilla, Ana María, Dalis desde Guatemala, gracias por acompañarnos. Me preguntan que cómo hago las manchitas de la jirafa. Ya les voy a mostrar cómo las estoy haciendo. Se las voy a hacer grandes en una hoja para que ustedes tengan una idea más clara de lo que estoy haciendo. Aquí puedo ser visible para las dos. Sí, para las dos puedo ser visible. Entonces, les voy a mostrar. Gracias por esa buena energía. Gracias por esos corazoncitos, por esos deditos arriba. Y gracias de verdad en el alma por compartir nuestro tutorial. Como les digo, es un gusto tener más de 720 personas conectadas, todos hablando de un mismo idioma que es el amor por las letras. Yo hago las manchitas de esta forma, diferentes. Son figuras irregulares. Yo puedo hacer un círculo, puedo hacer un alargadito como tratando de meterse dentro del otro, ¿sí? Entonces, trato de que los espacios no me queden muy grandes, de cerrar esos espacios. Entonces, voy llevando las figuras irregulares
y voy haciendo las manchitas. Gerardo de Tamaulipas, Tamaulipas, eso es como México, gracias, un abrazo. Joely me dice, me encanta, ya soy buena copiando dibujos, pero no para crear mis propios dibujos, debes empezar a crear, porque no podemos seguir todo el tiempo copiando. Ya sabemos cómo van los trazos, entonces es más sencillo saber cómo crear diferentes formas. A partir de una figura geométrica puede empezar a crearlo. Marta Villamizar nos dice, qué hermoso, gracias. No sé, ¿me pueden confirmar niñas o chicos, los que nos están siguiendo, si entendieron ya el concepto de cómo se hacen las manchitas de la jirafa, por favor? Miren, les voy a acercar para que ustedes las puedan ver. Tenemos en este momento 776 personas conectadas. Muchísimas gracias. Subimos, vamos a llegar casi a las 800 personas. 807 personas tenemos en este momento. Gracias, realmente. Estamos felices de que ustedes compartan nuestra información. De verdad que muy amables. Aquí les estoy mostrando tanto para Facebook como para Instagram cómo van las manchas para que ustedes las puedan desarrollar. Eliana, gracias. Me alegra que puedan disfrutar de este espacio creativo y puedan compartir también los tutoriales. Dice Gerardo que es un estado en México. Gracias, Lady. Gracias, Carolina. Gracias a todas ustedes, de verdad de corazón. Muchísimas gracias. Somos 825 personas conectadas disfrutando de este proceso creativo. Entonces, espero, como les digo, que sigan compartiendo en los grupos, en las redes sociales, para llegar a más personas que les gusta crear y hacer cositas lindas, sobre todo explicándoles el paso a paso de lo que hacemos, ¿no? Entonces, Elizabeth desde Perú, muchísimas gracias. Gracias a todas las niñas. Estas manchitas se las hago también en esta otra parte. Entonces, aquí le voy a dejar un espacio porque va a ir el cabello. Entonces, a las niñas de Instagram que están muy calladitas, les agradezco también que nos acompañen, que compartan la información. Es un gusto tenerlas a todas ustedes acá. Yo siempre he dicho, no es una casualidad, es causalidad. Todo sucede por un porqué. Para las personas que recién se unen a la transmisión, hay un motivo. A las niñas de Paraguay que recién se unen también, gracias por acompañarnos. De verdad que es muy grato saber que tantas personas desde tantos lugares remotos, muy distantes desde nuestra casa, nos acompañan. Las niñas que nos acompañan también de Ecuador, de Bolivia, de México, muchísimas gracias. Alba me pregunta que qué tipo de papel es más recomendable para el marcador no se riegue. Este papel que yo estoy usando, nosotros igual lo vendemos para las niñas de Colombia. E incluso está en uno de los kits de marcadores que nosotros vendemos, viene incluido, que es el papel litográfico. Si le ven el precio, el perdón, el brillo, y el precio es muy económico porque son 100 hojas y valen 30 mil pesos y vienen tamaño carta. Yo las parto por la mitad y con eso saco dos tarjetas. Recuerden que el día de ayer ya está en Facebook, hicimos este tutorial en lettering para que ustedes lo puedan encontrar, lo puedan disfrutar. Igual tenemos los tutoriales guardados que hacemos cada 8 días, son dos tutoriales que hacemos todos los sábados y esta semana tuvimos un bonus que fue hacer un tutorial el día de ayer que fue de sorpresa. Entonces, realmente gracias. Entonces, continúo haciéndole las manchitas. Y las puedo hacer, como les digo, en diferente tamaño. Aquí voy a hacer una grande. No les dé miedo ensayar, no les dé miedo practicar. Referente a lo que nos decía la compañera, que ella ensaya y no siempre le sale bien. Eso es tanto como si a mí me ponen a arreglar un carro, algo de parte mecánica. Yo de eso no tengo ni idea. No sé manejar, mucho menos pensar en arreglarlo. Pero si a mí me explican, si yo puedo mirar a alguien hacer el proceso, puedo empezar a practicar y a mirar y a investigar el porqué. Pues de pronto en la primera no me sale, pero tengo que seguir ensayando, tengo que seguir practicando para poderlo hacer. Entonces, es básicamente eso, ¿no? Que ustedes no les dé miedo. Recuerden que si a ustedes les llama la atención y les gusta, ya tienen un 70% de la técnica ganada. Ya el resto es seguir las indicaciones, buscar asesoría de una persona que ya sepa. ¿Por qué? Porque nosotros al enseñar les damos todos los trucos de todo lo que sabemos. Espero un segundo porque se volteó la cámara. Listo, acá estamos. Laura de Paraguay, gracias por acompañarnos. Eso cerca se ve bien, quedó entendido. Ah, bueno, perfecto, me alegra.
Gina desde Ecuador. Me esperan un segundo porque la transmisión de Instagram se acaba de terminar, entonces para poderles hacer el enlace nuevamente y que las niñas no se queden atrasadas. Bueno, las personas que nos siguen. Voy a subir el video y me esperan un segundo, por favor, que estoy tratando de compartir para Instagram. Ya estamos publicando el video anterior en Instagram. Y vamos a retomar nuevamente en Instagram. Me esperan un segundito. Vamos a continuar. Listo, ya seguimos en Instagram. Gina, gracias por acompañarnos desde Ecuador. Aida, muchas gracias. Laura, gracias. Darlis. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan y que nos escriben. La cuenta de Instagram y nuestro canal de YouTube, recuerden que nosotros también estamos en YouTube, es Distri Artistas. Allá también encuentran muchos videos. Anuska desde México, que les parece lindo, gracias. Gracias a todas las personas que recién se unen a la transmisión. Vamos a continuar con el proyecto que estamos haciendo en la tarde de hoy. Ya hicimos las manchitas de la parte superior y vamos a irnos a las manchitas de la parte inferior. Voy trabajándolas. Y para las niñas que me preguntan, por favor, por la información del taller intensivo de diseño de letra Timoteo, con gusto ahora, al terminar les envío la información, pues por lo que estoy dibujando y no puedo responderles por mensaje privado acerca del taller. Entonces, me tienen un poquito de paciencia. Me envían, yo les mostré ahora hace un momento nuestro WhatsApp, espero que lo puedan copiar, le tomen el pantallazo, es este. Y ahí me escriben y con gusto les envío la información. Recuerden que no es solamente para Colombia, sino que hemos tenido personas de fuera del país en estos talleres. Gracias, me alegra que les guste, que les parezca hermoso. Gracias, Mairén. Katia, bueno, bienvenida, gracias. Diana, también, buenas tardes, me alegra que son nuevas y nos acompañan. Jacqueline, desde Miranda, Cauca, gracias. Marlides, vamos, ya casi vamos para arriba para el resto de la cara. Estamos terminando la parte del cuello. Entonces, seguimos haciendo las manchitas. No hagan figuras exactas, sino que van haciendo figuras irregulares. Y con ellas vamos uniendo los espacios, unas alargadas, otras no tan alargaditas, ¿no? Y ustedes las van haciendo igual. Es muy sencillo. Recuerden que terminando este tutorial descansamos unos 15 minutos y retomamos a hacer el siguiente tutorial. Igual vamos a estar en transmisión directa por Facebook y por Instagram. Entonces, ¿listo? Así nos ha quedado el cuello. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajarle la parte negra, que es el cabello, los ojos y la naricita. Perfecto, Nano. Entonces, tan pronto terminemos la transmisión, me envía un mensajito. Puede ser a mi WhatsApp, que lo acabo de mostrar, que es este. Y con gusto yo les envío la información acerca del taller. Lo pueden hacer tanto acá las personas de Colombia como de fuera del país. Entonces, gracias Gabriela de Chiapas, México. Sí, Margaret me pregunta que si el taller es pago. Sí, señora. Esos talleres que doy privados son pagos. Los talleres de los sábados son tutoriales gratuitos como el que le estoy mencionando o como el que estoy haciendo en este momento es gratuito. Pero los talleres privados sí son pagos. Pues ustedes saben, somos una academia de arte y manualidades y este es mi trabajo. Estos de los sábados, con mucho amor, los comparto para ustedes, pero pues mi trabajo es enseñar. Entonces voy a hacer un óvalo para este ojito. Voy a hacer el óvalo para el otro ojito. Busco que me queden lo más parecidos posible en tamaño. Si necesito repasar, repaso. Voy a dejar secar. Voy a hacerle acá como unas comitas,
que sería la parte de la nariz. Esto lo tengo que dejar secar. Gracias, desde Ocaña nos acompaña. Ay, ahora se me fue para arriba. Sandra, desde Ocaña. Me dice Mayren que cómo hago para que las manchitas queden bonitas. Con paciencia y mucho amor y hacerlas irregulares. No buscar hacer figuras regulares. Miren, se las voy a acercar para que la puedan ver. ¿Sí? Son irregulares. Gracias a todas las personas que nos acompañan. Por favor, les agradezco seguir compartiendo el video para llegar a más personas, que más niñas o personas, caballeros que les gusta el arte y las manualidades, puedan disfrutar de este proceso creativo. Voy a hacerle la parte del cabello. Entonces, lo hago con mucho cuidado, le hago la forma. ¿Sí? Igual el peinado ustedes se lo pueden hacer a su gusto, ¿no? Hago una línea por el borde y empiezo a rellenar. Muy suavecito porque recuerden que debajo tengo otro tono de marcador. Entonces, para que no me arrastre ese tono. Voy llevándolo. Aquí voy un poquito afuera. Para que no me vea como que está tan peinado y parejito, sino como más despeinadito. Y vamos a trabajar la parte de arriba. Desde Perú, Lisbeth, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tipo de marcador usa? Estoy utilizando para el marcador negro, qué pena, si no se los mostré, es este. Es un bicolor Twins Lines, que es el que estoy usando en este momento. Ana, saludos a Montería. Muchísimas gracias por acompañarnos desde Córdoba. A ver, cuéntenme cómo se sienten. Si ¿Sí les ha gustado? Quiero ver cómo están. A ver, me voy a parar un momento para mirar los celulares. Lizeth, hola desde Cúcuta, gracias por acompañarnos. Quiero ver corazoncitos y quiero ver manitas arriba si les gustan. Si no mandan nada es porque asumo que no les está gustando lo que estamos haciendo. A ver, ¿cómo van con esos corazoncitos? No veo corazoncitos. Ah, bueno, ya empezaron a llegar corazoncitos. Me alegra que les esté gustando lo que estamos elaborando. Gracias por esas manitas arriba, esos corazones. Me dice que es de Valledupar y que hacen jirafas, pero no me quedan gorditas. Siempre se me pasa porque de pronto es hacerlas un poquito más anchas. Pau desde Caucasia. Uy, muchísimo calor. Conozco Caucasia y es bastante caliente, pero es muy chévere, muy plano. Un abracito gigante. Ana desde California, gracias por acompañarnos y por seguirnos. Ceci, gracias. Muchísimas gracias, Pablo Andrea. Mayren, gracias. Bueno, vamos a continuar. Gracias por esas manitas arriba. Qué rico recibir todos esos corazones y toda esa energía linda de ustedes. Gracias de igual forma por escribirnos. Gracias por acompañarnos, por todos esos corazoncitos, por compartir la información de lo que estamos haciendo en esta transmisión, en este en directo. Gracias porque estamos llegando a muchas personas en diferentes lugares del mundo. Ya no estamos hablando solamente de Colombia, sino en diferentes lugares del mundo. Entonces, gracias por estar ahí. Janet desde Tabasco, gracias. Primera vez que entra, me dice Adri, gracias porque si sí ven que ustedes han compartido y gracias a ese compartir están llegando nuevas personas que están disfrutando del proceso. Gracias, de verdad, por compartirlo. Encontré que los comparten mucho en otros grupos de manualidades. Nora, desde México, gracias. Margot. Marta Eugenia, desde Bucaramanga, gracias. Margot, llegué tarde, no, nunca es tarde. Siempre estás a buen tiempo porque puedes repetir, ver el video completo desde Facebook. Katia, desde Cartagena. Susana, desde Montería. Bueno, vamos a continuar. Gracias porque me encanta que me escriban de dónde nos están siguiendo. Gracias por esos corazones y por toda esa energía linda que ustedes me envían cada vez que hacemos una transmisión. Vamos a terminar la parte del peinado. Aquí le voy a hacer como un corazoncito para que me quede con un peinado un poquito diferente. Ustedes, ¿sí ven? Quedó listo la parte del peinado. Y vamos a dejar secar ahí y vamos a pensar en cómo vamos a escribir en esta parte. Me encanta, desde El Salvador, Leli, gracias. Carolina desde Medellín, gracias. Chris dice que a su hija le fascina. Un besito gigante para la hija de Chris López. Por favor, el nombre. Gracias por acompañarnos. ¿Se puede?
Entonces vamos a irnos con un resaltador. Voy a utilizar un resaltador rosado, que es este, de punta angular. Este es Pelican. Sally desde Bucaramanga, gracias por acompañarnos. Alba Mary desde Medellín, quien nos acompaña a través de Instagram, gracias por acompañarnos. Gracias a todas las chicas que nos siguen. Recuerden que en todas las redes sociales somos Distriartistas. Distriartistas nos encuentran en Facebook, en Instagram y en nuestro canal de YouTube. Entonces, para que por favor se unan a nuestro canal de YouTube, le den clic en la campanita y así puedan recibir las notificaciones. Julie me dice que llueve fuerte en Bucaramanga. Por acá todavía no he empezado. Martínez M. desde Valledupar, un abrazo gigante. Gracias por acompañarnos. María de los Ángeles Pacheco, que es la niña de Cris. Un abrazo, María de los Ángeles. Qué hermoso nombre. Tienes un nombre divino. Y tal cual. Un abracito gigante. Gracias por acompañarnos. Espero que aprendas bastante. Vamos a continuar. Entonces, teniendo ya el fondo elaborado, voy a venir a hacer la letra. Como tengo unas líneas debajo, el color del resaltador va a cambiar. No es lo mismo trabajar con el resaltador sobre un fondo blanco que sobre un fondo con color. Entonces, en este caso, el color del resaltador, por ser el azul, azul con rojo, pues nos convierte, con el rosado nos convierte en un lila. En Polanco, Erika en Polanco. Gracias por seguirnos aquí en Colombia. Hermosa jirafa, gracias, Sally. Gracias a todas las personas que nos acompañan y quienes se unen y nos envían tantos corazoncitos. De verdad que es muy grato recibir esos corazones y esa linda energía. Y gracias por compartirlo y llegar a tantas personas. Voy a empezar a trabajar, voy a escribir. Entonces, sobre este texto, ustedes pueden elegir la letra que deseen. Como les digo, tenemos abierto el taller virtual intensivo de letra Timoteo, que es la letra que voy a usar. Y con ella ustedes pueden escribir el mensaje que deseen, ¿no? Entonces voy a colocar aquí. No me cabe el quiero porque la hice más pequeña que la original. Entonces voy a colocar un te amo. Lo estoy repasando para que ustedes lo puedan ver mejor, ¿no? Si ven que nosotros podemos hacer diferentes tipos de mensajes con un buen dibujo. Paola Andrea dice, profe Claudia, mi hija y yo tratando de seguir el proyecto. Gracias, bendiciones, me alegra que sea así. Espero ver los resultados muy pronto, que los suben como nosotros somos Distriartistas y pueden colocarle también el hashtag de Distriartistas o lo aprendí con Distriartistas y el hashtag que son Distre Seguidores. Entonces, si ven, en este quedó escrito te amo y en el original pues había escrito te quiero. ¿Sí? Entonces, por el espacio. ¿Sí? Por eso tuve que reducirlo. Incluso la M quedó un tris chiquis. Chiquis, chiquis. Pues no pasa nada. Teniéndolo de esta forma, vamos. Le pido a la persona que nos esté llamando que puede esperar un momento porque estamos en transmisión. Sally me dice que quiere aprender. Sí, señora. Estamos enseñándoles con todo el amor del mundo para que ustedes puedan aprender. Gracias por esos mensajes tan lindos. Bueno, ahora vamos a empezar el otro proceso, que es el proceso de hacer un buen delineado. Entonces, yo tengo la opción de hacer el delineado, puede ser con la punta del Sharpie o con la parte que es del micropunta, ¿sí? Entonces, hay unas partes que voy a delinear, la parte externa con el Sharpie y la parte interna sí con el micropunta. Entonces voy a empezar a hacer el delineado. Normalmente a veces delineo primero, ¿sí? Janine me dice que qué tipo de marcador usé para la letra. Un resaltador de Pelican. Fue este el que usé. No sé si lo alcanzan a ver. Este fue el que usé para la letra. Recuerden que tenemos el taller intensivo de esta letra, que es la letra Timoteo. Es como esta, les voy a mostrar. Para las niñas que recién se unen, estas son tarjetas que están con letra Timoteo, que ustedes pueden practicar y en base a lo que aprenden en este taller, ¿sí? Esto es Timoteo. Esta fue la de nuestro primer tutorial, que es la que dice feliz día.
Entonces, todas estas cositas las pueden elaborar a partir de la letra Timoteo que les enseñamos en el taller intensivo. Entonces, voy a empezar con el delineado. Voy a utilizar un marcador permanente, en este caso es un Sharpie. Milena, desde Piedecuesta, muchísimas gracias por seguirnos. Bueno, vamos a continuar. Gracias a las personas por compartir mi canal de YouTube, por favor. Me colaboren, por favor, en poner el YouTube nuestro, que en este momento pues no puedo acceder al celular. Somos distriartistas, entonces le agradezco a la persona que nos pueda compartir el canal para fijar el comentario y así más personas se puedan unir. Empiezo con la punta del marcador muy suavecito a repasar las líneas donde estaba el lápiz. Gracias, Marjorie. ¿Quieres aprender, Valesca? Claro que sí, nosotros tenemos el taller de letra Timoteo intensivo, es una clase de 3 horas, es virtual, a ustedes si están en Colombia se les entrega un kit de materiales y un libro guía. En ese libro guía pues está el abecedario y están las letras, cada una de las letras para hacer el paso a paso y aprender el trazo. Como les digo, mis grupos de trabajo son menos de 5 personas en una clase porque busco que ustedes aprendan muy bien, que sea personalizado como cuando vienen aquí a mi academia. Ceci, no te preocupes, está guardado en Facebook, queda guardado en Facebook. Ahí encuentras los videos, no solamente este, sino los que hemos hecho los últimos fines de semana, son 2 por video. Aquí Daniel nos está compartiendo el Instagram. Muéstrame a ver por dónde está Daniel. Acá, pero se ha quedado quieto acá este. Espérenme para poderles compartir el Instagram, para poder fijar el comentario. Acá en Instagram encuentran el... No suben los... Bueno, vamos a continuar. Entonces, vamos a seguir con el delineado. Nuestro canal es en YouTube, es Distri Artistas. Así nos encuentran, Distri Artistas. Ahí encuentran cantidad de tutoriales, igual que los tutoriales que tenemos en el Facebook. Los tutoriales de los últimos, en vivo de los últimos tutoriales están en el Facebook, ustedes los encuentran ahí. Entonces son tutoriales diferentes a los que encuentran en YouTube. Les agradecemos suscribirse tanto a Facebook como a nuestras redes sociales, a YouTube. Y así pues pueden disfrutar de todos los videos que nosotros hemos elaborado durante estos días de cuarentena. Bueno, ahí continuamos. Sí, tenemos taller para las personas que viven acá en Bucaramanga, en Florida, en el área metropolitana. Incluso hemos tenido alumnas que vienen de otras ciudades a hacer el de decoración de obsequios y anchetas dulces. Tenemos también el taller de decoración de eventos y fiestas temáticas, de empaques, de decoración con globos. ¿Sí? Tenemos bastantes talleres. Miren cómo vamos ya sacando las figuras a medida que vamos delineando. Es un proyecto bien lindo. Y vamos llevándolo. Sí, Nancy, lo puedes hacer desde México. Como les mencionaba, he tenido alumnas, hace poco tuve una alumna blanca de Perú. Ustedes lo hacen desde México, pues solamente que ustedes no reciben el kit de materiales, pero sí el PDF, donde está la guía de trabajo para poder desarrollar el taller. El precio de ustedes pues es en dólares y lo pueden hacer el pago por nuestra página y por PayPal. Yo les envío el link para que puedan hacer el pago, no hay inconveniente. ¿Sí ven cómo va cambiando? Vamos llevando la cenepa. Por eso es importante que las distancias queden igual.
Para hacer el letrero, para hacer el letrero, ¿qué les recomiendo? Les recomiendo, este champi les puede servir y los marcadores que estamos usando también los pueden servir. Incluso hay un kit de los marcadores que tenemos que lo usan mucho para madera. Tenemos en este momento 828 personas. Gracias a todos ustedes por continuar a nuestro lado en esta transmisión. Gracias, Milena, por seguirnos desde Piedecuesta y gracias a todas las personas que se unen y que comparten esta transmisión. Gracias por esas manitas arriba y por toda su buena energía y por todo ese amor que le ponen en sus mensajes, en sus corazoncitos. Y el solo hecho de que me ayuden a compartirlo ya es una bendición. Gracias por estar siguiéndonos cada 8 días en estas transmisiones. Espero ahora poderlas hacer un poco más seguidas, porque hay personas que me dicen que los sábados les es complicado y que quieren verlos en vivo, entonces estamos trabajando en ello. Bueno, ahora voy a trabajar el delineado de la letra, ¿sí? Entonces no la voy a hacer con el Sharpie por la parte gruesa porque me parece muy gruesa, ¿sí? Entonces les voy a acercar para que puedan ver un poco mejor. Miren, las niñas de Facebook y ahora las niñas de Instagram. ¿Sí? Entonces, les agradezco por compartirlo en sus grupos de arte y manualidades. Realmente es muy grato poder llegar a tantas personas que les gusta esto que a ustedes y a nosotros nos gusta tanto. Entonces, el taller intensivo virtual tiene un costo de 180 mil pesos acá en Colombia. Para las niñas de fuera de Colombia tiene un costo de $42. Ese es el costo del taller de letra intensiva de Letra Timoteo, virtual, ¿no? Pero virtual presencial porque yo voy a estar con ustedes siguiendo el proceso, enseñándoles letra a letra. Hace un momento estuvo Julie o está Julie conectada, que es una de nuestras alumnas que tomó el taller con la niña, con Blanca, la niña del Perú. Y ella pues dio testimonio de que realmente aprendió. Igual, como les digo, yo tengo 28 años de enseñar. Y de dictar este taller de letras, tengo más de 15 años de estar enseñando letras y toda una vida trabajando en letras. Entonces espero que ustedes puedan tomar el taller. Como les digo, los 180 mil pesos incluyen un kit de materiales para las niñas que están acá en Colombia. Ese kit de materiales tiene el valor del envío incluido, sea aquí en Bucaramanga o en cualquier lugar de Colombia. Y pues la parte de la capacitación. Y para las niñas que están fuera de Colombia, les llega un PDF con la guía de trabajo. La guía de trabajo es un libro que nosotros tenemos de trabajo, donde está el abecedario y las letras una a una, donde ustedes durante el taller van a hacer cada trazo. El proceso es totalmente personalizado y ustedes realmente aprenden a elaborar estas letras, a hacer las diferentes formas de delineado, porque no hay una sola forma de delinear, hay varias formas de delinear. Y también aprenden la parte de lo que es la luz y la sombra, por qué va la luz, o sea, cuando ustedes ven que se colocan las sombras, por qué va ahí y no va en el otro lado, ¿sí? Es que realmente les quede claro. Entonces, muchísimas gracias. Daniel, que nos acompaña, por favor, puede compartir nuevamente el link del canal de YouTube, por favor, tanto para Instagram como para WhatsApp, perdón, para Facebook. Es que se había detenido nuestra pantalla. Entonces vamos a continuar. Entonces tenemos ya la letra acá elaborada y vamos a hacer la sombra. Ah, pero antes de la sombra voy a dejar secar un poquito el micropunta y vamos a hacer los corazoncitos externos. ¿Con qué los podemos elaborar? Puedo recurrir nuevamente a trabajar con el resaltador con el que hice la letra. En este caso, pues estoy trabajando con Pelican. ¿Sí? Para México, sí, también tenemos el taller intensivo Letra Timoteo para cualquier lugar del mundo. Y lo trabajamos en un aula virtual muy similar a la de Zoom, solamente que la clase no se nos corta. A menos de que se me apague el celular, como me sucedió hace días, pero del resto no se corta la señal. Gracias, Ana, me alegra que les guste. Me pregunta Canaza Ortiz que cómo se llama el dibujo completo. Es una jirafa con un mensaje en letra Timoteo, ¿sí? Gracias por esos corazoncitos. De verdad que no se imaginan la alegría que a mí me da cuando veo
Entonces, corazoncitos, todas las manitas arriba, los mensajes lindos de ustedes, cuando me dicen desde qué lugares se unen, realmente es muy grato porque yo estoy en Bucaramanga y llegar a lugares tan lejanos, hablando o viendo a personas que les gusta tanto las manualidades como a mí, es muy emocionante. Yo toda una vida he trabajado en arte y manualidades y es algo que me apasiona, que me gusta. Creo que yo les digo a mis alumnas y se los digo a ustedes que ahora son mis alumnas también. Cuando uno disfruta de lo que le gusta hacer, nunca trabaja. Es un disfrute total porque usted esto le gusta, entonces nunca se siente como que está haciendo un trabajo, sino que está disfrutando de un proceso creativo. Estoy haciendo los corazones con el resaltador. Es que mi pantalla se quedó estática y no puedo fijar el comentario. Para las niñas de Facebook, Daniel Luna acaba de hacer compartir en la página que es Distri Artistas. Entonces, les agradezco que puedan darle clic en ese link que las lleva a nuestra página del canal de YouTube. ¿Sí? No he podido compartirlo. Gracias a ustedes por sus mensajes. Está estática mi cámara de grabación, entonces no puedo fijar el comentario con el canal de YouTube. Es Distri Artistas. En todas las redes sociales somos Distri Artistas. Les agradezco que se unan. Entonces vamos a continuar con los corazones. Me preguntan cómo dibujamos los corazones. Voy a hacer uno acá para que ustedes lo puedan ver. El proceso de hacer los corazones es, puedo hacerlo por la parte de abajo. Hago una B. ¿Sí la ven? Una B. Y luego de esa B les puedo hacer como un ganchito clip y relleno. O puedo empezar haciendo como la cabecita de un gancho clip. Trato de que esta línea me quede frente a esta. Y subo. Y hago exactamente igual. ¿Sí? ¿Qué buscamos? No hacemos un corazón gordito, sino que hacemos un corazón pequeño. Nicole me dice, Nicole Entralgo me dice, salúdame. Un abrazo gigante, Nicole. Gracias por acompañarnos y por seguirnos. Entonces creo que les quedó claro la forma como lo hacemos, ¿verdad? Dayana desde Bogotá, gracias por acompañarnos y por seguirnos. María Elizabeth de San Luis de La Paz de Guanajuato, gracias desde México. Padilla Roa desde Perú, gracias por acompañarnos. Entonces voy a continuar haciéndoles este para que ustedes lo vean. ¿Cuál es el precio? Recién me conecto, soy de Perú. El taller de letra intensiva de Timoteo para fuera de Colombia es de $42. Son 3 horas intensivas de clase. Para las personas en Colombia vale 180 mil pesos. Incluye el kit de materiales y el libro guía de trabajo. Ya les voy a mostrar cuál es el libro guía de trabajo. No es que el kit valga 180 para la niña que me pregunta, sino que es el taller intensivo. Incluye el kit, incluye el envío. Y el libro guía, ya les voy a mostrar cuál es el libro guía para que ustedes tengan una idea real de lo que es el libro. Este es el libro guía de trabajo que ustedes reciben. Gracias a Paola de Rosario en Santa Fe, Argentina, por acompañarnos. Esta es la guía de trabajo y en él encuentran partes, es que no puedo abrir completamente acá el libro, el abecedario e incluye las prácticas de las letras. Las prácticas de las letras. Y aparte de eso, tenemos hojas de práctica y hojas en blanco, las hojas de papel litográfico. Este es el grosor del libro, que ustedes lo pueden ver. Y el libro es en pasta dura, ¿sí? Entonces, aparte de eso, va un kit de materiales, de marcadores. Entonces, esos son parte de los materiales que ustedes reciben. Como les digo, el envío en Colombia está incluido dentro del kit de materiales. Vamos a continuar haciéndole los corazoncitos en esta área. Ya les expliqué cómo se hacen los corazones, haciéndolos en diferentes tamaños y con diferentes separaciones. Luz Estela López desde Girón, gracias por acompañarnos.
En la información yo les envío qué materiales lleva el kit que se les envía a ustedes. Y para las niñas que están fuera del país, pues no lleva material incluido, que tampoco está incluido dentro del valor. Y se les entrega el PDF del libro guía de trabajo para las niñas de fuera de Colombia. Les voy llevando el marcador. Y voy poniendo los diferentes corazones. Hago unos más corriditos, unos más abiertos unos que otros, para que ustedes puedan irlos elaborando. Es un proceso muy lindo, es un proceso creativo muy lindo. Como les digo yo siempre, ustedes aprendiendo las técnicas, después pueden crear los diseños que ustedes desean. En la tarjeta la estoy trabajando en papel litográfico. Este es el papel que estoy usando, es el papel litográfico. Él viene en paquete de 100 hojas tamaño carta. Yo esa hoja carta la partí a la mitad y de ahí saco dos tarjetas. Normalmente después de las 2:30 de la tarde empieza el tutorial los sábados. Entonces voy a trabajar aquí esta parte. Y Juanita me pregunta cuál es el costo del libro guía para México. No, el tutorial como tal es el que les estamos enviando. Se les envía el libro guía con el tutorial. Son $42 que vale la capacitación y el PDF del libro guía de trabajo. Bueno, en esta parte ya hice los corazones, voy a trabajar en el delineado. Entonces, voy a hacerles, me apoyo en la punta inferior del corazón y con el micro punta me abro un poquito hacia los lados para que me quede saliendo no por el puro borde del corazón. Me quedan áreas en blanco. Voy a empezar también por arriba desde el centro y me voy abriendo. Ha empezado a llover fuerte. Ahora sí, Julie, llegó la lluvia acá. Seguimos acá y los voy poniendo en esta parte. Voy trabajando y volteando el proceso. Si ven los corazones, ya empiezan a tener un poco más de forma. ¿Cómo me encuentras en YouTube? Me pregunta Samuelito Díaz. Nosotros somos Distri Artistas. Así nos encuentran, Distri Artistas. Entonces sigo con la parte del delineado. Recuerden que en todas las redes sociales nos encuentran como Distri Artistas. Y en el caso del Facebook encuentran los tutoriales que hemos hecho los sábados anteriores. Recuerden que cada sábado son dos tutoriales. Hasta ahora vamos con el primero de esta tarde. Cuando terminemos este, descansamos más o menos 15-20 minuticos y empezamos con el siguiente tutorial para que estén pendientes, para que puedan invitar a sus amigos y conocidos a participar de estos talleres. Bueno, entonces tengo la parte del texto, voy a trabajar la parte de la sombra. Entonces voy a utilizar un marcador gris. Tengo dos posibilidades en este momento. Una es trabajar, bueno, tres realmente. Puedo utilizar este gris que es de KeeperMate o cualquiera de estos dos de Faber-Castell. ¿Sí? Las puntas son totalmente diferentes. Este es punta plumón, el primer gris, y los otros son de punta cónica, que son estos. ¿Sí? Entonces, como tengo una superficie de color, prefiero no trabajar con los dos claros, sino que me voy un poquito con el color oscuro para que sea más visible para ustedes. ¿Sí? Recuerden, en el canal de YouTube somos Distri Artistas, así nos encuentran. Entonces, ahora voy a ubicar la sombra. Y voy a empezar a trabajarla. Voy a repasarla para que ustedes la puedan ver. Porque si no, es imperceptible, ¿no? Porque tengo el color en la parte de abajo. Entonces voy a colocar sombra a la derecha. Solo a la derecha. No a la derecha de abajo, sino solo a la derecha. Y voy llevándola en el texto.
Entonces continuamos acá en la parte superior y vamos llevando la sombra. A todas las personas que nos acompañan, muchísimas gracias, gracias por los mensajes, por todas las cosas lindas que nos envían. Samuelito desde Mosquera, Cundinamarca. Marjorie me dice: profe, muchas gracias por el tutorial, tengo que salir de la transmisión porque está tronando muy feo por San Alonso. Tranquila, no se preocupe, igual el tutorial queda guardado en el Facebook para que ustedes lo puedan ver. Entonces voy a colocar acá. Sí, Marjorie, yo le envío la información, por favor, me deja por interno un número de WhatsApp y yo le envío la información, o le la puedo enviar por mensaje interno, para que usted también la pueda ver. Entonces voy a pasar acá. La idea es que quede oscurito, por eso elegí este color y no el otro, porque el otro es más claro, más tenue. ¿Sí? Y después de colocar esta sombra, voy a trabajar la parte de la decoración de la parte inferior y voy a utilizar un color, voy a utilizar este color turquesa, este es Leto Twins Lines, un color aguamarina de Twins Lines, y vamos a continuar. Entonces voy a hacerle círculo, otro más pequeño y uno más pequeñito en la parte inferior. Diferente tamaño en los tres círculos. Cuando no se tiene gris, ¿qué otro color lo puede usar? Un celeste muy claro o un rosa muy claro, que sea de la misma gama del tono que usted utilizó para escribir. Sí, jugamos mucho con esa parte, o en dado caso con negro. Entonces ya les voy a informar todo acerca del taller. Ustedes van haciendo los círculos, diferentes tamaños, en la parte inferior. Voy a girarlo acá para que a ustedes les quede más visible. Este es muy lindo porque es muy similar al color del resaltador. La diferencia es que este es un marcador de alcohol. A las personas interesadas en el taller, por mensaje interno, con muchísimo gusto le mando la información completa, que lleva el kit de materiales. Como les digo, las personas en Colombia hacen el depósito, me envían el pantallazo de la transacción y yo les envío en lo posible el mismo día o al día siguiente el kit de materiales. Y cuando ustedes lo reciben, me confirman por favor que ya lo recibieron. Y acordamos la fecha del taller dentro de la disposición de tiempo que tenemos nosotros y que tienen ustedes. Sí, entonces continuamos acá. Recuerden que esos pagos los pueden hacer por Nequi o por DaviPlata, para que no tengan que salir de sus casas. Recuerden que la prioridad en este momento es cuidarnos, proteger a nuestra familia y protegernos nosotros. El papel que estoy utilizando, Ángela, se llama papel litográfico. Ya les voy a mostrar cómo viene el papel litográfico para que ustedes, si la que lo desee pedir, con mucho gusto. Vienen 100 hojas de este papel. ¿Sí? Entonces, mire, esta es la forma como viene el paquete de papel litográfico. Viene tamaño carta y viene por 100 hojas. Ustedes pueden trabajar. Yo en el caso mío siempre... saco dos proyectos de una sola hoja. Entonces, por ejemplo, el proyecto que hice ayer, a ver, les muestro. Bueno, ese no es del mismo tamaño. Espérame, ya les muestro el proyecto del día de ayer. No lo veo. Bueno, voy a colocar este que les había mostrado anteriormente. Entonces, mire, de un solo papel yo saco dos proyectos. Este fue el que hicimos el día de ayer. Mira. ¿Sí? Entonces,
Ustedes pueden elaborar pues dos tarjetas a este tamaño o más tarjetas. Si las sacan, pueden sacar cuatro tarjetas perfectamente de una hoja de papel litográfico. Bueno, vamos a continuar con el proyecto. Y voy a continuar en esta parte inferior. Entonces, ya les hice los puntos azules. Ahora voy a hacer unos pequeños puntos con celeste para equilibrar el color de la parte superior. Que no me quede tan sectorizado el rosado y tan marcado el azul abajo. Entonces, lo voy poniendo. Daniel nos acaba de compartir nuestro número de WhatsApp, en el cual le damos toda la información acerca de los talleres, que es 304-653-3999, ahí lo encuentran en los comentarios. Con mucho gusto, Ángela. Aquí voy a hacer pequeños puntos también para equilibrar el color. ¿Por qué? Porque tengo demasiado amarillo al centro y demasiado azul en la cenefa, más el azul de abajo. Entonces busco equilibrar el color con estos pequeños puntos rosados. Recuerden que después que terminamos este proyecto, vamos a descansar unos 15-20 minuticos y retomamos con otro proyecto. Entonces, voy poniendo acá de esta forma. Entonces, ustedes le ponen la cantidad de puntos que deseen, ¿no? Normalmente, creo que a mí particularmente me gusta mucho hacerle punticos. Entonces, ya he puesto los puntos, ya tengo el texto. Si ven ustedes, el color de los corazones se ve diferente al corazón, a la palabra te amo, porque tenemos la base, lo que les mencionaba anteriormente de la base. Voy a acercarlo a la cámara para que ustedes lo puedan ver. ¿Sí ven? Varía bastante el color en comparación de los corazones con las letras. ¿Sí? Y voy a hacerle la parte de las luces de los ojos. Voy a utilizar un corrector, que es este, un corrector de lapicero. Entonces, voy a empezar a colocarle las luces. Entonces voy a empezar por las lucecitas de los ojos. Buscamos que nos queden parejos, que nos queden a la misma altura. Este me quedó ligeramente más agachadito. Y luego le colocamos un punto más chiquis al lado. Un puntico más pequeño. Deben tener cuidado, ensayar bien para que no se les vaya a dañar. Bueno, y vamos a colocarle una lucecita en el cabello. Igual una lucecita en el cabello. Las lucecitas del cabello. Y acá le voy a colocar una lucecita. Aparentemente no se ve mucho, pero ella resale. Hay que estar limpiando la punta constantemente. Y aquí le voy a colocar una luz grandecita. ¿Sí? Y en las letras también. Le coloco la lucecita. Estoy trabajando con el corrector blanco. En cada letra les pongo la lucecita y luego un puntito para poder iluminar. ¿Sí? Así nos queda mejor. Ahora voy a iluminar la parte de los corazones. Entonces, igual le coloco la línea. Gracias a todas las personas que nos acompañan en la transmisión, que nos han acompañado durante todo este tutorial, y también a las personas que desde hace algún tiempo nos acompañan, nos siguen en las redes sociales. Gracias por el apoyo a nuestra labor y por difundir nuestro trabajo. Voy llevándolo de esta forma. Entonces, ahora voy a hacerle la sombra externa de esta cenefa. Sí, utilicé corrector en los ojos para poder hacerle la luz blanca, porque él me cubre inmediatamente. Entonces, con el gris
Voy a ponerle aquí una sombra de la randa. Voy a poner el color aquí, gris, con mucho cuidado, tratando de no meterme dentro de la parte central de la cenefa. Voy a oscurecer en esta área, porque es el doblez. Ahí ya vemos algo también de lo que les explicaba, que nosotros enseñamos la parte de luz y sombra en el taller intensivo para las letras. ¿Sí? Y entonces, en este caso, voy a hacerle una sombrita en la parte inferior que queda contra el cuello de la jirafa. La sombra que alcanzamos a percibir. Y con el micropunta me voy a ir a la parte de los cacheticos. Gracias por esas caritas felices, por esos mensajes, ese dedito arriba. Hoy de papel ha estado muy silente. No sé si está en la transmisión. Espero que nos acompañe hoy. Siempre tiene un apunte en cada tutorial. Entonces, voy a venir. Y dejando un espacio pequeñito, voy a hacerle unas pequeñas lineecitas. Limpio el marcador porque él se ensucia por el amarillo. Y hago los trazos como una costurita alrededor del cachetico. Luego me vengo al otro cachetico a hacerle igual. Bueno, cachete o mejilla, me quedé pensando en el término porque pues tenemos personas de diferentes países y a veces uno dice unas cosas que para otros lugares significan otras. Entonces, espero que no esté fuera de contexto para las niñas de otros países que nos acompañan. Entonces, vamos a continuar. Sí, en mis papelitos gráficos. Gracias. Y voy a seguir. Entonces, ya tengo delineado la parte externa de los cacheticos y voy a hacer lo mismo en las orejitas. Entonces, voy marcándole como si fuera una costura, que son como lineecitas seguidas, buscamos que esas líneas tengan el mismo tamaño. En las orejitas. Son mensajes o tarjeticas, diseños que llevan paso a paso para que queden hermosos, ¿no? Continuamos acá. Gracias a todas las personas que nos han acompañado durante este proceso. Pues yo lo que busco es que ustedes vean el proceso total creativo que hacemos en cada tarjeta. ¿Sí ven? De esta forma. Y aquí voy a tomar un poquito de color naranja, en este caso un Faber-Castell de punta angular, perdón, de punta cónica. Y voy a ponerle por el lado izquierdo de las antenitas para darle un poquito más de sensación de redondez y que no me quede tan plano. Y en la parte de las orejitas le voy a pasar por fuera del negro. Paso, limpio el marcador porque se tiende a ensuciar por el tono que está debajo. Espero que les haya gustado este contenido de la tarde de hoy. Estoy utilizando diferentes tipos de marcadores. Me pregunta Carolina qué tipo de marcador estoy usando. En este caso es un plumón de Faber-Castell, doble punta. He utilizado micropunta. He utilizado resaltadores, twin lines, como este con el que hice el amarillo. Igual recuerden que el tutorial queda guardado en nuestra página de Facebook.
en todas las redes sociales, nos encuentran como Distri Artistas para YouTube, para Facebook y para Instagram. Entonces, en todas encuentran nuestra información. Les agradecemos unirse a nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle clic en la campanita para recibir las notificaciones. Vamos a continuar. Entonces, voy a hacer una sombra clara a los corazones. Voy a utilizar el Keeper Made de punta plumón, que es esta. Y con él voy a hacerle la decoración externa, lo que es la sombra de cada corazón. Él queda muy suave, no la voy a repasar, la voy a dejar así suavecita. Y ya al oscurecer se un poquito más. Y se cayó por ahí un pañuelo. Decía un querido amigo mío, se había caído un pañuelo. Entonces, continuamos acá. Seguimos en esta parte, dándole los corazones. Me alegra que les guste, que disfruten, están muy calladitas. Entonces, vamos a continuar acá con esta sombra. Esos detallitos son los que hacen la diferencia. Porque pues, hay muchas personas que hacen dibujos, que hacen matachitos, pero los dejan totalmente planos. Y pues la idea es que tengan un poquito de volumen, no se vean tan planos. Darle ciertos toquecitos para que tengan realce. ¿Sí? Entonces, después que hemos hecho esto, voy a venir a hacerle la sombra externa de la jirafa. Esto hace que ella se vea como flotando en el papel, que se vea como que se despega un poquito del papel. Voy a hacer la sombra. Sigo trabajando con el mismo marcador. Trabajo esta sombra, la sombra que produce aquí el cabello y la sombra que está acá. ¿Sí ven? Poco a poco vamos dándole más acabaditos a este proyecto. Acá y en esta área. Pensando en que tenemos la luz por la izquierda. Todo tiene que tener relación. Las letras con el dibujo tienen que tener las sombras por la misma parte. Entonces, vamos a dejar un poquito más acá. Joana me pregunta que por dónde suben los trabajos que hacen ustedes. ¿Ustedes los suben en sus redes sociales, sea en Facebook o sea en Instagram? Y me etiquetan. Recuerden que nosotros somos Distri Artistas, entonces me etiquetan y nosotros compartimos el trabajo que ustedes nos envían, que ustedes comparten. Recuerden que pueden etiquetarse como que lo aprendieron con Distri Artistas y que son nuestros Distri seguidores. Bueno, ya he puesto la sombra total y no me queda sino trabajarles con un Sharpie. Voy a trabajarles el Sharpie, voy a trabajarles unas pequeñas aritos que sería ya la parte final. Entonces, esos aritos se los voy a hacer acá con azulito, muy separaditos. Son unos caracolitos, pero van muy sueltos, no van en todo. Y a diferente altura dentro de los proyectos. ¿Sí? Entonces, de esta forma, terminamos la tarde de hoy nuestro primer tutorial. Recuerden que más o menos en, bueno, ¿qué hora es? No tengo hora, son las 5. Denme media hora, más o menos, por favor. Por ahí sobre las 5 y media o 5 y media larguitas empezamos con el segundo proyecto. Entonces, voy a mostrarles cómo ha quedado para que ustedes la puedan elaborar también. A las niñas de Facebook y para las niñas de Instagram. Entonces recuerden que el proyecto queda guardado en nuestro Facebook. Muchísimas gracias por compartirlo. De verdad que de corazón les agradecemos compartirlo en las redes sociales. Recuerden también que la semana pasada les pedí que por favor se unieran a un grupo que es este, por favor, que es Aptruismo.
para todos ustedes. Es un grupo que se dedica a unir a las personas que tienen necesidades de alimento, medicina, ropa o computadores en este momento con personas que están dispuestas a hacer esas donaciones sin intermediarios. Es directamente entre la persona que necesita recibir la donación con la persona que quiere donar. Entonces, espero descarguen la aplicación. Está en Google Play, está vigente para Colombia y otros países. Entonces, si ustedes conocen personas que deseen unirse a ayudar o que necesiten ayuda, ustedes saben que por la situación que estamos atravesando en la pandemia, hay muchas personas que no tienen alimento, que no tienen las cosas básicas. Entonces, esta es una forma de ayudar. Entonces, les agradezco descargar la aplicación y unirse a todas las redes sociales. A ellos también los encuentran en YouTube, en Instagram y en Facebook. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarme. Gracias por todo el amor que nos dan en cada transmisión. Recuerden, soy Claudia Liliana Patiño de la Academia de Arte y Manualidades Distri Artistas en Bucaramanga. Les deseo una súper linda tarde. Les agradezco de corazón haberme acompañado y Dios mediante en media hora nos vemos para el segundo tutorial que también lo vamos a transmitir en directo para Facebook y para Instagram. Por favor, inviten más personas que quieran también aprender estas lindas manualidades. Los proyectos van a estar muy lindos. A ustedes les envío de corazón un fuerte abrazo, todo mi cariño, todo mi agradecimiento. Y espero ver pronto las obras de ustedes con etiqueta en las redes sociales para que puedan seguir disfrutando de estos procesos creativos. Gracias y buena tarde. Nos vemos en media hora. Un besito gigante. Las quiero mucho.